Bienvenidos a este su programa Cálculo y Resolución de Problemas de Secundaria a Distancia para Adultos de la Secretaría de Educación Pública. Como se irán dando cuenta, a lo largo de cada sesión, desarrollamos un mecanismo para poder tener contacto continuo y directo con ustedes, ya que los temas de cada emisión se escogerán a partir de las dudas y comentarios que nos hagan llegar por fax, correo postal, teléfono o correo electrónico. En esta ocasión nos acompaña Gabriela Aguilar Rubio. Gaby. Gracias. Así es, amigos. A lo largo de cada programa intentaremos resolver dudas, además de ampliar el conocimiento de ustedes de forma interesante y divertida. La idea es que cada asesoría sirva para revisar algunos temas estudiados durante la semana. Para lograrlo, contaremos con amplios reportajes y cápsulas informativas e históricas, con entrevistas a especialistas en diversos temas, así como encuestas, juegos y experimentos dentro y fuera del estudio, así como con la ayuda de un asesor. ¿Qué te parece si echamos un vistazo a los temas del día de hoy? De acuerdo a la correspondencia recibida, los temas que más se han dificultado durante la semana son el de los números primos y compuestos, el de la factorización y el de las conversiones de los sistemas métrico decimal al sistema inglés y viceversa. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con una pregunta que nos envió la señora Virginia Gutiérrez de Mérida, Yucatán? Ella nos pregunta, ¿quién descubrió los números primos? Para contestar esa pregunta, veamos la siguiente cápsula. Pitágoras nació en Samos en el siglo VI antes de nuestra era. Se le recuerda por sus aportaciones al conocimiento matemático. Él, junto con Euclides, fundó las dos más importantes ramas de la matemática, la geometría y la aritmética. De hecho, se atribuye a Pitágoras el término mismo de matemáticas. La contribución más importante de la aritmética pitagórica fue la distinción entre números primos y compuestos. Un número primo es el que no tiene otros divisores más que él mismo y el número uno, mientras que los números compuestos tienen más divisores que el uno y ellos mismos. Los números primos son los primeros en la clasificación formal de Pitágoras. No cabe duda de que Pitágoras es uno de los grandes hombres que guarda la historia. Gracias a personajes como él, los griegos alcanzaron gran fama y respeto en el mundo antiguo. Y nuestra siguiente pregunta está muy relacionada con la anterior. Nos llegó por fax desde La Paz, Baja California Sur. El señor Miguel Aguilar nos dice, ¿existe una forma para diferenciar los números primos de los compuestos? Déjame explicar eso. Vamos a ver tres formas para saber si un número es primo o compuesto. La primera es que intenten dividir el número de que se trate entre los números anteriores a él, excepto el 1, siempre yendo del menor al mayor. Si el número dado no es divisible entre ninguno, como en el caso del 13, que no es divisible entre 2, 3, 4, 5 y así hasta el 12, entonces se trata de un número primo. Por otra parte, si analizamos el número 24, vemos que es divisible entre 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24, lo cual indica que el número 24 es un número compuesto, al igual que el número 15, porque es divisible
entre 1, 3, 5 y 15. La segunda forma de saber si un número es primo o compuesto es usando elementos que lo representen. Por ejemplo, usando ladrillos. Si se forman con ellos un cierto número de hileras, todas ellas con igual número de columnas, sin que sobre ninguno, entonces tenemos un número compuesto. Veamos qué pasa con 8 ladrillos. El mismo número de hileras y el mismo número de filas. Pero si no se puede formar una figura semejante, se trata de un número primo, como en el caso del número 5. Con este número solo podemos hacer una hilera de 5 piezas, o 2, o 3, pero incompletas. Bien, la tercera y última forma de distinguir a los números primos de los compuestos es usando una criba como esta. Fue Eratóstenes, un sabio griego, quien inventó la criba de los números primos. Este instrumento es usado para separar cosas de un tipo de las de otro. Por ejemplo, el maíz grande del maíz pequeño. Lo interesante es que también nos sirve para los números. En la guía ustedes pueden ver esta explicación, solo que no se usó el nombre de criba. Eratóstenes, para encontrar los números primos, tachó el 1 porque no es número primo. Luego encerró el número 2 en una circunferencia y tachó todos los múltiplos de este, 4, 6, 8, 10, etcétera. Luego encerró en un círculo el número 3, que no estaba tachado, y tachó los múltiplos. 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Repitió esta operación en cada número siguiente no tachado. El número 5, 7, el 11, el 13, etc. De tal forma que en la tabla los números primos quedaron en un círculo y los compuestos quedaron tachados. Si nosotros tenemos una criba como esta a la mano, sabremos rápidamente si es posible dividir o no en grupos iguales tal o cual número de cosas, sin necesidad de hacer cuentas. Eratóstenes fue director de la biblioteca más importante del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría. Así como existen varios caminos para detectar los números primos, también los hay para los compuestos. Sí, por ejemplo, sabemos que un número es divisible entre 10 cuando la última cifra es 0. O que un número es divisible entre 2 cuando termina en cifra par. O divisible entre 6, si es divisible entre 2 y 3 a la vez. Bien, veamos ahora otra pregunta. Esta es de Cristina Jiménez de San Luis Potosí. Uh-huh. Ella nos pregunta, ¿qué tienen que ver los números primos con la factorización? Gaby, ¿podrías darnos la respuesta a esta? Claro que sí. Los números primos sí se pueden factorizar, pero en realidad no tiene mucho sentido hacerlo, porque como ya vimos, no son divisibles por ningún otro número más que por sí mismos y el 1. En cambio, con los números compuestos, esto es mucho más interesante. La importancia de los números primos radica en que al usarlos podemos llegar a la factorización total de un compuesto. Pero entonces la pregunta interesante sería, ¿qué es factorizar? Factorizar es escribir un número como producto de los factores primos. Vamos a un ejemplo. Vamos a factorizar el número 20. Buscamos mitad. Mitad de 20, 10. Como sigue teniendo mitad, nuevamente, mitad de 10, 5. Pero el 5 no tiene mitad. Buscamos tercera, tampoco tiene, cuarta tampoco, y nos vamos al número 5. Quinto de 5, 1.
Por lo tanto, los factores son 2 por 2 por 5 igual a 20. Recuerden que también los puntos se pueden utilizar como signo por. 2 por 2 es igual a 4 por 5 igual a 20. La matemática es la llave de oro que abre todas las ciencias. Vale la pena contestar ahora una duda del señor Juan Fernández de la delegación Coyoacán en el Distrito Federal. Él nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre múltiplos y divisores? Son dos conceptos que hemos venido manejando desde hace tiempo, ¿verdad, Gaby? Así es. Decimos que un número es divisor de otro cuando puede dividirse en partes iguales. Veamos un ejemplo. En el caso del 20, dividido entre 5, el 5 es divisor del 20, porque lo divide en 4 partes iguales sin que sobre algo. En cambio, decimos que un número es múltiplo cuando contiene a otro cierto número exacto de veces. Usemos el mismo ejemplo, pero al revés. Si el 5 es divisor del 20, podemos decir que el 20 es múltiplo del 5, pues lo contiene 4 veces exactamente. Bueno, pues ha llegado el momento de cambiar de tema. Ahora hablaremos sobre las unidades del sistema métrico decimal y del sistema inglés. Aquí tenemos un comentario de la señora Isaura López de la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal. Ella nos dice, no entiendo por qué hay diferencia entre el sistema de medidas y el otro. ¿Acaso es tan difícil que se pongan de acuerdo? Para saberlo será necesario revisar la historia de dichos sistemas. Veamos lo siguiente. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida relacionadas entre sí y se emplea para medir diversas magnitudes. La operación básica que permite expresar una propiedad o atributo físico en forma numérica es precisamente la medida. Cada quien podría usar sus propias unidades de medida, pero existe una tendencia a la adopción de un sistema único para facilitar la cooperación en el comercio y la comunicación en terrenos científicos y técnicos. Antiguamente, se empleaban innumerables sistemas de pesas y medidas, los cuales, en ocasiones, no solo variaban de un país a otro, sino también dentro de las regiones de un mismo país. Dichos sistemas se basaban en unidades implantadas por decreto de reyes y emperadores, por orden de condes, por la iglesia o por la costumbre. Eran distintos en cada lugar. Esa gran variedad de sistemas complicaba el comercio, por lo que al progresar este entre los pueblos, fue necesario unificar los sistemas de pesas y medidas. Durante muchos años se hicieron diversos intentos para establecer un sistema internacional de medidas. En 1799, en París, se definió el metro como la 10,000,000 parte del cuadrante del meridiano terrestre y se construyó una barra de platino que a 0 grados centígrados representaba su longitud legal. Pero fue hasta 1837 cuando se adoptó definitivamente el sistema métrico en Francia. Más de un siglo después, en París, se adoptó como nuevo patrón internacional de longitud para el sistema métrico una onda de luz emitida por átomos de kriptón. En nuestro país se empezó a usar el sistema métrico decimal en 1857. Pero oficialmente se implantó en 1882 por decreto del presidente Manuel González. Dentro de la situación real de la tecnología, la industria, el comercio y múltiples ramas de la economía nacional, esta disposición está todavía lejos de implantarse generalizadamente.
Es así que el mismo Departamento de Verificación e Inspección de Metrología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y otras dependencias aceptan que los industriales, fabricantes, técnicos diversos y comunidades indígenas usen todavía unidades que no son del Sistema Métrico Internacional. La matemática honra al espíritu humano. Leibniz. Nos hemos abocado al aspecto histórico del Sistema Internacional de Medidas. Por lo mismo, vale la pena recordar algunas unidades usadas en lugares recónditos de Hispanoamérica. Empecemos por las medidas de longitud. Es la medición que expresa el valor de una distancia que existe entre dos puntos. Tenemos la vara, la legua y el estadal. Enseguida tenemos las medidas agrarias, que son las expresiones que representan las medidas utilizadas en el campo. Por ejemplo, la fanegada y el estadal cuadrado. Enseguida tenemos las medidas de capacidad, que es la expresión que representa una cantidad de líquido. Tenemos el caíz, calemín, el mollo, azumbre y cuartillo. Y por último, tenemos a las medidas de peso, que es la expresión que representa una cantidad de masa. Por ejemplo, el quintal, la arroba, adarme y tomín. Los invitamos a que nos escriban o nos llamen para contarnos qué tipo de medidas conocen o usan en las regiones donde viven. Después las podremos comentar aquí. Ahora vamos a la siguiente entrevista, donde veremos la importancia de las medidas de temperatura. ¿Cuántos años lleva en el oficio? Concretamente, 3 años ya en el oficio del vidrio soplado. ¿Qué productos elabora y cuánto tiempo tarda en terminar cada uno? Los productos que elaboramos son productos de servicio y de ornamentación. Los de servicios, bueno, todo lo que incluye vasos, copas, jarras, toda la línea restaurantera. Los productos de ornamentación, pues bueno, floreros, más cosas de ornamento, de decoración. El promedio que se utiliza para la fabricación de cada una de las piezas es muy variable. Tenemos piezas desde 7, 9 centímetros hasta piezas de 50, 60 centímetros, lo cual no nos da una medición exacta en estándar. ¿Cuál es la temperatura máxima y mínima de los hornos? Bueno, la temperatura ideal sobre la que manejamos los hornos, la máxima llega a estar en 1400 grados centígrados, que es la temperatura en la que mejor se maneja el vidrio. Puede disminuir hasta 1000 grados centígrados, donde el artesano tiene menos tiempo ya para trabajar el vidrio. Pero bueno, entre 1400 y 1000 grados son las temperaturas máximas y mínimas para trabajar el vidrio. ¿Por cuántas temperaturas pasa el vidrio soplado antes de quedar terminado? Bueno, el vidrio soplado originalmente tenemos una temperatura de 1400 grados centígrados. Tenemos el ejemplo de esta esfera que fue trabajada hace un momento. Esta esfera tiene una temperatura original de 1400 grados. De esa temperatura fue disminuyendo a 1200, 1000 grados, hasta 800. De esos 800 se transporta a 500 grados centígrados, que es donde el vidrio ya está duro, ya el vidrio ya no es maleable. De ahí se transportó al arca de templado. El arca de templado tiene como función disminuir la temperatura del vidrio, pero gradualmente, hasta ser expuesta 18 horas después a la temperatura ambiente, que son 20 o 30 grados centígrados, que es su temperatura final. Para usar estos datos, supongamos que al taller donde trabaja el señor Ricardo de la Riva Castro, llega un inglés llamado Robin. Este señor quiere comprar algunas artesanías mexicanas de vidrio. Para enterarse de la forma en que trabajan los hornos, quiere saber las distintas temperaturas que se emplean en la elaboración de diversos productos, así como las diferentes temperaturas en el proceso de elaboración de un solo producto. Para que Robin comprenda el proceso de fabricación con claridad, será necesario realizar algunas operaciones. Para empezar, tomemos los datos de nuestra entrevista. Tenemos que las temperaturas son de 1400 grados centígrados, 1000,
800, 500, 300 y 20 grados centígrados. Pero antes recuerden que la fórmula para la conversión de centígrados a Fahrenheit es multiplicar los centígrados por 9. El resultado, dividirlo entre 5 para posteriormente sumarle 32. Para convertir de Fahrenheit a centígrados, se restan 32 a los Fahrenheit que tenemos. El resultado lo multiplicamos por 5 y este otro resultado lo dividimos entre 9. Y obtenemos así los grados centígrados. Así vemos que las temperaturas ya convertidas son de 1400 grados centígrados a 2552 grados Fahrenheit, de 1000 a 1832, de 800 a 1472, de 500 a 932, de 300 a 572 y de 20 grados centígrados a 68 grados Fahrenheit. Bueno, pues demos las gracias a Gaby Aguilar por haber estado con nosotros. Amigos, hemos llegado al final de esta primera emisión. Esperamos que la hayan disfrutado y nos veremos en nuestro siguiente programa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros para externar sus dudas, sugerencias o comentarios. Ustedes hacen posible la elaboración de estos programas de asesoría. Hasta pronto.